Profundo. Es muy profundo. Y permite que tu mente inconsciente te lleve. Y revisa si ahí donde te ha llevado es de día o es de noche. ¿Cómo sientes que es ahí, Laura? ¿Pareciera de día? No, es oscuro. Es oscuro, bien. ¿Y ese oscuro tiene diferentes tonalidades o todo es negro? Todo. Todo es oscuro. Ahora percibe si ahí hay alguna temperatura. Me refiero a si es fresco o si está tibio. Toda la información que me des me ayuda mucho en tu sesión. Busca toda la información posible y cuéntame. No, digamos, es normal templado, no es frío. Y me pareciera que es un lugar abierto o cerrado. Cerrado. ¿Percibes algo diferente? ¿Algo que te parezca interesante contar? Es que está un señor de barba sentado en una silla y trae como si fuera un padre, un obispo. Con la ropa así. De color rojo, con dorado. Sí. Y es un anciano. Bien. ¿Me quieres preguntar quién es? La comunicación es psíquica, Laura. Te va a llegar por medio de pensamientos. Inclusive creerás que eres tú la que le está pensando, pero no es así. Revisa qué te dice. Sonríe. ¿Es amigable? Sí, que es, me cuida. Que siempre va a estar. Bien. Pregúntale si es tu maestro. ¿Qué es un guía? Bien. ¿Le quieres preguntar, Laura, si es posible que te lleve, por favor, al origen de la mala relación con mamá, para que de una vez por todas puedas sanar eso?
Debe primero pedir autorización a la luz. Veamos si le autoriza. ¿Le han autorizado? Sí, me da la mano. Me da la mano, bien. ¿Alcanzas a percibir su aroma, Laura? Ellos tienen un aroma muy peculiar. No. Bien, veamos a dónde te lleva. Ahora que toma tu mano, ¿cómo percibe su energía? Es caliente por todo mi cuerpo. ¿Es agradable? Sí. ¿Qué te infunde? ¿Qué te transmite? Tranquilidad. Bien. Veamos entonces qué te va a mostrar hoy. Y veme contando todos los detalles. Estamos caminando en el bosque igual, hay flores. Estamos caminando bien. Nos subimos a una como montaña. Nos subimos a una montaña. Y vemos hacia. No sé, el bosque, todo desde arriba. Pero ahora es un. Es un hombre como un indio. Como un indio. La capa roja se quedó y ya. Como si se hubiera transformado en como si fuera un apache, algo así. Sí, ajá. Okay. ¿Y qué hace? Igual me está enseñando todo. Desde arriba de la montaña estamos viendo todo el bosque hacia abajo. Y allá hay animales. Y hay panteras, tigres. Hay más animales. ¿Y tú dónde estás ahí? Pues entre ellos, arriba, entre ellos. Ya nos bajamos y caminamos sobre el mismo bosque y es muy bonito. Y hay no es un río, hay agua.
Y ahí sentados como si fuera una tribu. Ajá, ¿tú también estás ahí? Sí. ¿Y esa qué tribu es? No sé. ¿Están sentados todos ahí? Todos están sentados. Bien. ¿Y qué te dicen que hacen? Solo están sentados y sonríen, están caminando unos y otros sentados. Nada más. ¿Qué sucede? Como que leí que dice eres de aquí o eres aquí, algo así dice. ¿Quieres hablar un poquito más alto, la verdad? ¿Te dicen eres de aquí? Leo algo que dice eres de aquí o eres aquí, algo así. Okay. ¿Te estás sentada junto con todos? ¿Y cómo vistes? Son letras en manuscrito. ¿Y tú cómo vistes ahí? Yo como visto, traigo un vestido blanco con bordados. ¿Vistes como ellos? No. No, ellos visten diferente con de color. Como caqui, con traen guaraches, algunas mujeres traen a sus hijos atrás. Y hay caballos. ¿Le quieres preguntar a esos hombres que están sentados contigo quiénes son? Son de, no sé, dicen que me dan la bienvenida. Que me dan la bienvenida. No veo, no lo entiendo de dónde, no sé cómo se llama. Pregúntales. A tu guía pregúntale cómo se llama esa tribu. Piel roja o vikingos. Bien, ahora que te han dado la bienvenida, dime qué más sucede. ¿Qué te dicen? Desde que llegué veo a un bebé, pero no sé. O sea, como que me lo dan, pero no sé. Okay.
¿Y el jefe ahí quién es? ¿Se nota? Normalmente se nota quién es el jefe. No lo veo. Cuando llegué, quise ver, no lo veo. Ok. ¿Tu guía está ahí contigo? No, él se quedó atrás. ¿Y tú estás sola? Sí. ¿Ahí eres mujer? Sí. Ok. ¿Y te han dado ese bebé? ¿Ahora lo cargas? No quiero. Ok, pregúntale qué es, qué simboliza. ¿Por qué no lo quieres cargar? No es mío. Pregúntale tu guía. Recuerda que la comunicación es psíquica. Aunque él se haya quedado atrás, lo puedes escuchar qué te dice. Que lo tengo que tomar porque estará a mi cargo. Lo tengo que tomar porque está a mi cargo. Ajá. ¿Y quién es ese bebé? ¿Qué representa? Él me tiene que ayudar para yo ayudar. Ok. Adelántate un poco en esa vida y veamos qué sucede. Revisa qué te quiere mostrar tu guía. Yo estoy en un caballo. Estoy en un caballo. Pero traigo una armadura y estoy viendo un castillo. ¿Eres hombre o mujer? Hombre. Soy hombre. Y atrás de mí hay más con caballos y con armadura. ¿Por qué vas adelante tú? Porque vamos a sacar a algo, a alguien. Vamos a sacar a alguien. Tenemos que entrar ahí al como castillo. ¿Y a quién van a sacar? Hay gente que tienen trabajando y no sucias. ¿Como si fueran esclavos o cómo? Sí. ¿A qué te refieres con gente? Sí, sucios trabajando, ajá. Pues sí. Y los golpean. Ok, ustedes los van a rescatar. ¿Cómo te llamas ahí? Alfred. Ok. Alfred, ¿tienes algún cargo? Primero. Es que no se dice ministro. No sé. ¿Primer ministro?
¿Llevan estandartes, Alfred? ¿Banderas? ¿Banderillas? Tienen uno rojo con, como si fuera de la ropa del guía. ¿Rojo con dorado? Con dorado. Los mismos colores de la ropa del guía. Sí. Y dime, ¿ya han entrado al castillo? No, solo están ahí parados. Ahora veamos qué más te muestra el guía. Si hay algo más para mostrarte en esa vida de Alfred, o te lleva a otro lado. ¿Te das cuenta cómo te está enseñando cosas? Aprendamos entonces, aprendamos. Revisa todos los detalles y la información. Es muy importante. ¿Y ahora qué te muestra? Es como una cabaña. Es una cabaña. Y afuera hay un caballo blanco. Y adentro se ve una mujer que tiene una, que está en una cama y se ve un cuchillo. Y tiene sangre así, así en su estómago. ¿Esa mujer está en la cama? Sí. ¿Como que se hizo daño o le hicieron daño? ¿Le hicieron daño? ¿Quién le hizo daño? Son unos hombres. ¿Cómo? Tres. ¿Tres hombres le hicieron daño? Sí, porque ellos ya se fueron, ya se van. ¿Y qué querían hacer o qué intentaban? ¿Por qué en su vientre? Solo se ve ella así. ¿Está muriendo o ya murió? No, está despierta, está como desmayada. ¿Y tú desde dónde estás viendo eso? Estoy en la puerta y hay una persona también sentada, pero no dice nada. Solo está... ¿No la ayuda? Triste, como devastado. ¿Es un hombre? Sí, es un hombre grande. Pregúntale qué es de esa mujer. Que es su hija y le hicieron una venganza. Tomaron a la hija para vengarse de ese hombre. Sí, pero él no le hizo nada. Bien. La idea era que sufriera, ¿no? Sí. ¿Y lo consiguieron? Sí. ¿Y tú por qué estás parado en la puerta? ¿Eres hombre o mujer? Yo soy una mujer. ¿Y por qué has ido ahí?
Porque viví lo mismo. Porque viví lo mismo. ¿Cómo así? Investiga un poco más. Porque estoy corriendo con un bebé otra vez, Es en otra vida. Ya no se ve un bosque, se ven como calles. Como si fuera un pueblo. Como si fueran. O una ciudad. Como una ciudad, pero pequeña. Y vas corriendo con un bebé. ¿Estás escapando? Sí. Así sucia, sin zapatos. Sucia, sin zapatos. ¿Ese bebé es tuyo? Sí. ¿Quién te persigue? Es que son muchos y todo el mundo corre. Son muchos y todos corren. Hay otra gente que corre también. Entonces no solo te persiguen a ti, sino que más bien están huyendo de algo. Sí. Revisa de qué huyen. Son unos hombres que viven igual en caballos. Pero nos salimos de un lugar, de su lugar, y estamos escapando de ese lugar en donde estamos. Esos hombres a caballo, ¿quiénes son? ¿Vienen de otro lugar? Son del lugar de donde nos escapamos. ¿Qué les quieren hacer? ¿Por qué los persiguen? ¿Es porque nos quieren matar? ¿Qué hicieron? ¿No son de otra tierra, de otro pueblo? Son los que estaban en el castillo. Son los que estaban en el castillo. Porque se ve la misma, como batas rotas, como se veían. Pero en esa vida tú fuiste primero un caballero que iba a salvarlos. Ahora eres una mujer con un niño. Pareciera que es la misma época. Sí. Veamos qué más te quiere mostrar tu guía. Aprende, guarda toda esa información para ir armando el rompecabezas. Al final sacarás tus conclusiones. Solo revisa cada detalle.
Ahora estoy en un, como en un meeting. Estoy en un meeting. Y vamos, protestando por la vida. ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Hombre, traigo un suéter rojo con un pantalón café. Es una época más reciente. Sí. Dime qué año es ahí. 61. 61. Sí. Bien. ¿Eres joven? Sí. Bien. ¿Contra qué se manifiestan? Llevamos unas ¿Pancartas? y dicen por la vida, por la tranquilidad. Voltea y revisa qué más dicen las de los otros compañeros. Y cuenta. Son igual muchos jóvenes. Y no los dejan expresarse, es lo que es. Eso están peleando. Sí, La libre expresión. sí. Okay. Enfrente de mí hay un ángel, Miguel Arcángel. Hay un ángel que es Miguel Arcángel, Sí, tiene una espada, está vestido de azul, bueno, un poco azul, está enfrente de donde vamos marchando. Y con su espada la lleva arriba. Y él va hasta adelante con nosotros. Vamos cinco adelante y él va enfrente de mí, de nosotros. ¿Tú estás encabezando el meeting? Si somos cinco, yo estoy en medio y los otros dos así. Y se ve una luz muy brillante. No se ve, solo seguimos caminando y vienen muchas personas. Y esas muchísimas personas que vienen, Gritando. vienen a encontrarlos. No, vienen con nosotros. O sea, solo veo así caminando. No pasa nada, solo así. Veamos qué más te muestra el guía. Ve tomando nota. Siente, percibe los detalles. Cada detalle con todo detenimiento. Lo aprovechas, lo asimilas. Y dime ahora dónde estás. Hay una como granja. Es una granja. Hay un pozo, igual hay animales,
vacas. Pero solo paso. No. ¿Ahí eres hombre o mujer? Hombre. ¿Y cómo te llamas ahí? José. ¿Y qué año es ahí, José? ¿Qué nombre te llega ahí? ¿Qué nombre llega? El nombre José y es en, no sé si es 53, 58, no sé qué número es. Ok. ¿Tú eres granjero ahí, José? No, solo voy pasando. ¿Y hacia dónde vas? Se ve hacia un camino. Y ¿vas sobre el camino? Sí. ¿Caminas? Sí, voy caminando. Ok. Y me voy caminando porque me voy a ir de ahí, voy a otro lugar. ¿Tienes familia? Voy con mi familia. Me voy porque voy con mi familia. ¿Vas a donde está tu familia? Sí. Okay. ¿Y dónde está tu familia? No sé, dice como Italia, ¿no? O un nombre. No sé. ¿Lo quieres deletrear y yo lo escribo? Memphis, dice Memphis. O algo así. ¿Me deletreas? Es M-E. M-E. Es P-H-I-S. Pero dice Italia. Memphis. Italia, y luego dice Italia. Ok. ¿Allá está tu familia? Sí. Bien. ¿Qué más te muestra tu mente inconsciente? Son casas como un pueblo, ¿En esa misma vida de José? Sí, y y llego a una casa y hay gente, supongo que es la familia y nada, todo tranquilo. ¿Te reciben con alegría? Sí. ¿Y quiénes te reciben? Hay dos, una niña y un niño. Hay una mujer. ¿Esa mujer qué es de ti? Ella es mi esposa, está vestida con un delantal blanco. Y solo me recibe. ¿Se aman ustedes? Sí. ¿Te fuiste por mucho tiempo? No mucho. No. ¿Cómo cuánto? Seis meses. Ok. Ahora veamos qué más te muestra tu mente inconsciente. Recuerda quedarte con todos los detalles, con toda la información.
¿Y qué te muestra? No sé, solo veo un águila que es muy grande. Ajá. Y eso es que cubre así todo el cielo, es muy grande. Ajá. No, no, no. ¿Tú lo estás viendo desde allá abajo? Sí, es que se ve abajo y se ve arriba. Es como raro, como si estuviera arriba y abajo. Me dice el guía que me tengo que regresar. Ahora regresa y veamos qué te dice. Y ahora que te ha llevado a recorrer esas seis vidas con diferentes aprendizajes todas y experiencias, ¿qué te dice? Eso me da es un libro y una pluma como pluma, o sea, no es un bolígrafo, es una pluma De ave. de ave. Lo deja abierto, me lo da y también trae un cofre pequeño. Dijiste un libro, una pluma y un cofre. El cofre Ajá. abierto y trae como collares, monedas. Como un regalo. Que hay que compartir. Que hay que compartir. Y también está un ángel rosa. Un ángel rosa. Y también hay un... Como si fuera una estatuilla, algo así. No. Es una luz. Ok, bien. Como una energía. Sí, rosa. Y también están... Sigue estando... Hay un... El jefe de la tribu trae una... Una como piel de un oso. Ajá. Y él es el jefe, él también está y va a estar ahí siempre. Ok. ¿Tiene algún nombre el jefe? Oso. Está bien. Mira los ojos de ese jefe. El que te ha dicho que siempre va a estar ahí. Y dime si te recuerdan a alguien en esta vida actual, en la vida de Laura. ¿Está presente en sus ojos? Mira. Cuando te dice que siempre va a estar presente, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Sabes? Aquí lo que hay que es...
lo que tengo, lo que tengo, lo tenemos que dar juntos. Lo tenemos que dar juntos. Y se hace un triángulo con el guía, la luz, el ángel y él y yo en él. El guía, el ángel, que es una energía rosa, el jefe, ¿y tú dónde estás? En medio. Y se hace una luz. ¿Tú estás dentro del triángulo? Dentro. Y se hace una luz amarilla. Ahora entiendes, ¿cierto? ¿Quieres volver a repetir las palabras del gran jefe? Que hay que dar lo que me acaban de dar. Que hay que dar las joyas, la luz que representa ese ángel, esa pluma de ave, ese libro. Que hay que dar. Se siente muy bien. ¿Quieres completar lo que te dijo? ¿Hay que dar qué? Dijo que lo iban a dar juntos, algo así. Sí. A ver, pregúntale nuevamente para que nos quede claro, porque ese mensaje es la clave y está muy bonito. Lo que me dio el guía es, son tesoros espirituales, no son físicamente, como los estoy viendo. Lo que se va a entregar es, él lo va a entregar a través mío, porque de todo lo que he estado viendo, es para dar a la gente que se acerca, que necesita cosas. Para dar a la gente que se acerca y necesita. Ahora te das cuenta por qué tenías que estudiar esa carrera de abogada. ¿Qué más te dice? No, sigo estando en el triángulo, pero se ve una escalera. Y se ve, no se ve larga, se ve de marfil, mármol. ¿Como de mármol blanca? Sí, se ve blanca y se ven tres sillas. Tres sillas. Igual se ve mucha, 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 mucha luz. Arriba se ve igual otra vez un triángulo y en medio una paloma blanca. ¿Sabes qué representa? Dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se ve muy, muy bonito. ¿Te dicen algo más? Todo está bien. Ahí dice tranquilidad. Dice amor, paz, confianza. Uh-huh.
Y ahora se ve una mesa y está llena de frutas. Una mesa llena de frutas. De uvas, de pues, frutas. Sí. Laura, ahora que estás con tu guía, con el gran jefe, ahora que te han mostrado todo eso, ahora que te das cuenta que en esas 6 vidas a donde te llevaron, todos son aprendizajes distintos. ¿Quieres perdonar a mamá por haber sido solamente un actor más dentro de tu aprendizaje? Sí. Bien, entonces hazlo desde el fondo de tu corazón, porque solamente así funciona, de otra manera no. Hazle saber al gran jefe y a tu guía que hoy la disculpas por haber interpretado bastante bien su papel. Y eso te hizo sufrir en esta vida, en esta encarnación. Pero al fin y al cabo eso venías a aprender. ¿Te dice algo? No está, está con mis, estamos todos mis hermanos. ¿En esta vida? Sí, como ahorita estamos. Ajá. Pues como otras veces, alegres. Ajá. Y conviviendo. ¿Por qué te trae esa imagen? ¿Qué te quiere mostrar? ¿De qué es mi familia? ¿Quieres agradecer por tener esa familia? Porque al fin y al cabo no estás sola. Sí, siempre lo hago, o sea, es... Mira qué bonito. ¿Quieres pedirle de favor al guía que pida autorización a la luz para reparar tu cuerpo? Para que te llegue al origen de esos tumores, para entender un poco más. ¿Y qué te muestra Laura? Pregúntale si han autorizado arreglar esa parte en tu cuerpo, del lado izquierdo, retirar los tumores. Voy a llevarte al origen para comprender un poco más. No. ¿No han autorizado? No. Pregúntale por qué. ¿Qué ha sido de ser? Es para tu crecimiento y evolución. ¿Qué te dicen? Que así debe de ser solamente. Bien, ¿le quieres preguntar algo más?
¿Quieres preguntarle a tu guía que te lleve al momento donde tú eliges este aprendizaje y estos compañeros de aventura? La familia, los padres, el esposo, el hijo. Dice que para evolucionar espiritualmente esto se debe de haber pasado. Cuando dice eso, ¿sabes a qué se refiere? Pregúntale. Para evolucionar espiritualmente, eso se debe haber pasado. Interprétalo, Laura. Yo ya lo entendí, pero a mi forma. Y aquí mi forma no es la importante, es la tuya. Aplica tu discernimiento y dime qué entiendes con eso. Que para yo tener una vida más espiritual había que purificar el espíritu. Y de alguna manera ahí era eso. Con esas experiencias. Sí. Las mismas que estás teniendo en esta encarnación. ¿Cierto? Sí. Bien. Entonces, teniendo esa perspectiva de vida diferente, quisieras perdonar a tu esposo, entenderlo también un poco. Pues lo he perdonado si no estuviera con él. ¿Lo quieres hacer? Sí. Hazle saber a tu guía que lo haces. Y permite que ese corajito se vaya de una vez. Eso solamente enturbia tu evolución. ¿Te dice algo más? No solo me veo con mi esposo y mi hijo abrazados. Bien. ¿Quieres decirle al guía si tiene algún último mensaje para ti antes de despedirnos? Que hay que hacer lo que se tiene que hacer y trabajar. Bien. ¿Le quieres preguntar si él siempre va a estar ahí contigo? Sí, dice que siempre ha estado. Ahora te das cuenta, ¿verdad que sí? Sí. Bien. ¿Le quieres pedir al gran jefe algún mensaje para la humanidad? Que hay tiempos que se vienen difíciles. Que es tiempo de ser más espirituales porque no va a haber otra manera de salir. Uh-huh.
y me enseña como un temblor. ¿Te dice algo más? Igual que hay que trabajar y hay que entregar. Nada más. Hay que trabajar y hay que entregar. ¿Cómo así? Que todo lo que tengo y lo que me dieron hay que entregarlo porque vienen cosas muy duras. Ok, entonces todos esos tesoros espirituales es momento de compartirlos, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, si no hay nada más que te quieran decir, prepárate porque vamos a regresar. Agradecele a tu guía lo que hoy mostró. Yo también le agradezco y me despido. Agradezco al gran jefe y a todos los demás lo que nos mostraron y la ayuda que dieron hoy y siempre. ¿Le quieres decir a tu guía que por favor balancee tus energías, las equilibre? ¿Le quieres preguntar también si él te trae de regreso o si prefiere que lo haga yo? Él ya se quedó sentado donde estaba al principio. Ok. Desde ahí dile si balancea tus energías. Cuando estés lista, Laura, prepárate porque vamos a regresar. ¿Tu guía te trae de regreso? No. Bien, entonces despídete de él. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, al aquí, a la hora, a este espacio en el que nos encontramos, sintiéndote totalmente renovada, muy contenta, tranquila, sabiendo que hoy inicias una nueva etapa en tu vida, porque así lo has decidido, porque los cambios los quieres hacer tú, y eso es lo más valioso. Ahora lleva la atención a tu coronilla y ahí vamos a poner luz. Equilibra tus chakras. Llena de luz estos puntos energéticos. Llena de luz. Balancea, equilibra, normaliza. Llena de luz. Llena de luz. El chakra del plexo solar, llena de luz, llena de luz. A la altura de los genitales, llena de luz. Y siéntete más tranquila, completa,
integrada, más sabia el día de hoy. Seguimos regresando, dos, tres, en total equilibrio, bienestar, armonía. Seguimos regresando, cuatro, seguimos regresando, cinco, despierta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien qué? ¿Bien sentada? Impresionante, ¿cierto? Sí, un poquito. ¿Un poquito? Un muchote, diría yo. ¿Qué conclusiones te llevas, Laura? Pues es que... Te llevan a recorrer varias vidas en épocas diferentes. Sí. ¿Verdad? En una eres un guerrero, un caballero con armadura, ¿no? En otra eres un líder donde hace meeting, ¿no? Y eres el que encabeza, entonces, bueno. Y al parecer, pues tienes a la luz frente a ti, ¿no? La que guía, que toma la imagen o toma el cuerpo del Arcángel Miguel, ¿no? Sí. Bueno, ahí está un símbolo, ¿no? De lo que es luchar por lo que se quiere cuando está esa luz y así como que nos dejamos guiar. Y luego te enseña una vida donde eres una mujer que está sucia, va corriendo con su hijo, ¿no? Como escapando. Y así te lleva por diferentes. ¿Cuál es tu conclusión ahora? Ay, no sé. Pues por lo de lo que me acuerdo, pues es que siempre hay que estar pues luchando, porque siempre me veo así, ¿no? Sí. Pues de lo que me acuerdo, sí. El granjero no luchaba. Se fue a trabajar 6 meses después de su familia. Pues no sé, lo que así me queda es que hay que estar... Hay que trabajar. Lo que pasa es que de repente yo así veo cosillas a las personas. Y no sé si se van a enfermar o si tienen algo. O me pasa que... Yo no sé si por eso me están diciendo esto, que hay que darles lo que me están dando, no sé, algo así. Porque yo a veces les digo, ¿te duele la cabeza? Sí, sí me duele a las personas. ¿O te duele la pierna? Sí, sí, o sea, sí, porque me siento yo lo que ellos sienten. Pero yo digo... Entonces hoy te llevas mucha información, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la evolución, del aprendizaje, y sobre todo de no quedarte con lo que ellos te han dado. Uh-huh. ¿No? Porque, bueno, queda claro que lo simbolizan con algunas... cosas, ¿no? Por ejemplo, lo simbolizan con unas que eran monedas, lo simbolizan también con una luz rosa que representa el amor, un ángel, la luz, ¿no? Sí. Un libro para seguir escribiendo, ¿no? Tu historia. Entonces, toda esa información maravillosa es momento de integrarla y de poner manos a la obra. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya estás lista? Vamos a empezar. Sí. Quisieras que compartiéramos tu experiencia, me parece de mucho aprendizaje. Muchísimo. ¿Compartir? ¿Dónde? Sí, compartirla en la web, que otras personas pudieran aprender de ella. Así como tú aprendiste de algunas. Pues sí. ¿Les darías alguna recomendación, Laura? ¿Recomendación? Para que les salga... para que vengan con esa disposición con la que tú venías, por eso dio este resultado, porque traías disposición, tenías ganas de aprender, de arreglar algunas cosas. Bueno, que sí se encuentran algunas respuestas, ¿no? O sea,
¿Qué es lo que? ¿Qué les recomendarías? Pues venir. ¿Pero hacer qué? Pues yo no sé, tal vez, pues como lo decían, pues ser más espirituales, ¿no? Trabajar eso, ¿verdad? Se nos ha olvidado mucho. Sí. Ya nos estamos haciendo como muy materialotes de repente, ¿no? Sí. Cierto. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 1 de septiembre del 2016. ¿Y dónde estamos? Estamos en... pues en la colonia, en México. Ah, bueno, en México, en la ciudad de México. Ya, ahora ya se llama. La nueva ciudad de México. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí en este sillón? ¿Cuánto tiempo? Ajá. Ay, no sé, poquito, ¿no? ¿Cuánto es poquito? Como unos. ¿Eh? Como una media hora, no sé. Como media hora. Bueno.